comunión y compartir con ellos su amor y alegría. Y ahora, ¿haréis? ¿Acudís a este lugar por voluntad propia y libremente? Sí, lo hago. Os habéis reunido aquí en señal de vuestro compromiso. Y para que todo el mundo sea testigo de esta bonita unión, vamos a realizar el vertido de las arenas. Que vuestras vidas se entrelacen como los granos de arena de estos recipientes al verterlos juntos. La arena roja te representa a ti, Aritz, y todo lo que aportas de tu ser. Y la arena morada te representa a ti, Yara, y todo lo que aportas tú también. Cada grano representa un momento, un recuerdo, un sentimiento o un aprendizaje. Dejadlos caer en la nueva vida que empieza hoy. Las arenas en los recipientes representan lo que sois por separado, y al verterlas juntas representarán lo que seréis juntos a partir de hoy. Los granos de arena se mezclarán para no separarse nunca más, como vuestra nueva vida en común. A partir de hoy, y durante el resto de vuestras vidas, compartiréis desde el amor, el respeto y la complicidad cada grano del tiempo de vuestra vida. Y seréis recibir este recuerdo conjunto de vuestro compromiso y amor. Por el aire claro de las montañas, que vuestro matrimonio renazca con cada nuevo amanecer. Y al sur, a través de las llamas de la pasión, y cuando las llamas se disminuyan, todavía os amaréis y os honraréis. Sí, lo haré. Que juntos bailéis a lo largo del camino del coraje y la vitalidad, que vuestra casa se llene de calor. Cuando concluyan vuestras emociones y cuando no lo hagan, todavía os cuidaréis, os amaréis y os honraréis. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Que juntos dejáis y mezcléis vuestros deseos, fluyendo con la belleza de las mareas del océano. Que vuestra vida compartida se llene de amor. A través de tiempos de frías restricciones, cuando los problemas parezcan inamovibles, todavía os amaréis y os honraréis. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Que juntos echéis raíces por tierra dulce y fértil, para que vuestra unión crezca fuerte, que vuestras vidas juntos sean ricas con esa fertilidad y su estado de perfecta creación. Ahora juntad vuestras manos. Vosotros, vuestro
los símbolos de estos misterios de la vida? Sí, lo hemos hecho. La portadora de los anillos puede acercarse a entregarlos. Que sean bendecidos, pues son una señal externa y un sagrado recordatorio de vuestro compromiso mutuo, atestiguado hoy aquí. Como el sol y la luna traen la luz a la tierra, vosotros, Arich y Ara, ¿juráis traer a vuestra unión la luz del amor y de la dicha? Sí, lo hago. Sí, lo hago. ¿Juráis honraros el uno al otro, tal como honráis aquello que tenéis más sagrado? Sí, lo hago. Sí, lo hago. Podéis desataros las manos. Así pues, os pregunto, Arich, ¿quieres contraer matrimonio con Yara y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. ¿Y tú, Yara? ¿Quieres contraer matrimonio con Arich y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. Que vuestros juramentos se sellen con un beso. Don't be afraid, I have loved you.
ustedes, que estén atentos, pues en este día tan señalado queremos honrar a sus excelentísimas personas con unas humildes palabras, con el objeto de conmemorar este tan esperado día. Y aquí presente, Miss Paula Aguja Pañal. Y ahí donde surge un tropel de aventuras. Desde unas pipas en la ciudadela hasta la biblioteca de la universidad. Y pasando por numerosas fiestas en la trave de San Juan, nos hicimos ya mayores. ¡Al fin! Y ahí fue cuando Lady Beatriz contrajo nupcias entre los comensales y entre los comensales encontrasteis Ser Aritz a Lady Yara, la conquistadora de reyes. Y así pues, henos aquí, demostrando a una pandemia mundial con este casamiento que el amor no puede ser contenido, pues este siempre se abrirá camino hacia su destino. Pues aunque pudiera parecer que habéis llegado ya hasta el final del tablero, la partida no ha acabado, sino que no ha hecho más que comenzar. Y finalmente, y con el fin de recapitular el final de este vuestro discurso, os rogamos, sus excelentísimas, que hinquéis la rodilla en el suelo para celebrar vuestra coronación. Por favor. A ver, hincha rodilla. Conquistadora de reyes, os coloco esta corona como recordatorio de que siempre podréis moveros libremente en vuestro matrimonio. Un aplauso, por favor. Serzaque, os colocamos esta corona como recordatorio de que un buen rey siempre debe saber buscar su posición en el tablero con el fin de llevar la partida a buen puerto. Alzaos ahora como reina Yara, hacedora de reyes, Yaris, rey de los peores coronados. ¡Larga vida al rey y a la reina! ¡Arriba! Thank you.
con todo lo que está cayendo, pues es una alegría poder teneros aquí y poder pues celebrar todo esto juntos. Este es un día muy especial para nosotros y también queríamos que vosotros os lo pasaseis bien y os divirtieseis. De ahí, esto que viene ahora, ¿vale? Vale, no podemos hacer baile, al menos no baile como los tradicionales, entonces queremos hacer un pequeño juego por mesas para que, así sin poder mezclarnos, todos podamos bailar y cantar un poquito. ¿Vale? Carnaval, que voy a ir cantando.
y todo el mundo le tiene que cuidar, ¿eh? A ver cómo baila. Yeah.